El marido de un español, presentador de la próxima gala de Eurovisión en Israel. El festival de Eurovisión que se celebrará los días 14, 15 y 16 de mayo en Israel tendrá cuatro presentadores en una edición que se celebra bajo el lema Dar Todream, Atrévete a Soñar. Al frente de la gala estará entre otros un carismático presentador gay, en medio de las críticas del colectivo LGBT que acusa a Israel de utilizar con cinismo los derechos homosexuales para ocultar su política con los palestinos, y llaman al boicot. Así Azar, famoso presentador que está casado con el arquitecto barcelonés Albert Escola, copresentará Eurovisión junto a la modelo Bar Refaeli, que ha sido fichada para el evento, pese a encontrarse enfrentada con la justicia por supuesto fraude fiscal. Junto a ellos estará Erez Tal, productor de programa de televisivo de éxito y una joven talentosa, Lugia Joe. Ajeno a las críticas, así Azar ha colgado en Instagram una fotografía con Joe, junto a una frase Eurovisión está en el aire. Mientras avanzan los pasos previos a la celebración del festival, con el sorteo para repartir los 36 países semifinalistas. También su marido, el arquitecto barcelonés Albert Escola, no ha ocultado el orgullo que siente por ver a su pareja al frente del festival.